30 años después de que las sondas rusas tomaran las fotografías, el Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias reveló una serie de imágenes únicas de supuestos seres vivos en el planeta Venus. El doctor de Ciencias Físicas y Matemáticas del Instituto de Investigación Espacial Leonid Szamfomalyty ha explicado que las instantáneas tomadas hace 30 años por los aparatos espaciales rusos revelan la existencia de unos extraños objetos que se mueven y tienen aparentes rasgos de seres vivos, informan medios rusos. Los objetos fueron accidentalmente captados por las cámaras instaladas en las sondas rusas Venera, que realizaron vuelos a Venus en 1975 y 1982, ha recordado el científico. Como prueba de su hipótesis, Szamfomalyty ha hecho públicas las fotos tomadas por el aparato espacial Venera 13, recibidas en marzo de 1982. El investigador descubrió varios objetos que aparecen y desaparecen en una serie consecutiva de imágenes en la que se asemejan a un disco, un jirón negro y un alacrán. Algunos de estos objetos están presentes en las primeras imágenes, pero desaparecen posteriormente. Según el científico, ello se debe al fuerte ruido que produjo el aparato espacial al aterrizar. Otros objetos, como el supuesto alacrán, probablemente quedaron enterrados bajo el suelo que levantó la nave al aterrizar, y tardaron un tiempo en aflorar en la superficie. El científico ha explicado que tenía intención de hacer público su descubrimiento mucho antes, aunque decidió aplazarlo por falta de apoyo. El investigador afirma también haber tomado la decisión de volver a estudiar la posible existencia de vida en Venus a causa del importante número de nuevos resultados en las investigaciones de exoplanetas, algunos de ellos con condiciones físicas parecidas a las de Venus.